Estas son las calles del municipio del Tuma La Dalia, que vieron interrumpida su tranquilidad habitual. Los fanáticos de los motores sobre dos, tres y cuatro ruedas se apoderaron de la localidad, haciendo un recorrido para luego iniciar la competencia en el Centro Recreativo El Ranchón, en un evento que denominaron Country Cross. Pues hoy se hizo un evento que organizó la gente del Ranchón para como último evento del año, pues, de enduro. Y con la idea de incentivar también ese deporte en esta zona de Nicaragua. En categorías de expertos, pre-expertos, novatos y cuadriciclos. Y también una categoría de niños en 85cc. El recorrido fue de 2.5 kilómetros a campo traviesa, con una serie de obstáculos que hacía más difícil la competencia. Pero los deseos de estos guerreros sobre motores iba más allá de las vicisitudes, eso sí, tomando las precauciones necesarias. La verdad es que todas las medidas pertinentes de seguridad para proteger a los corredores y al público asistente, la pista presta las condiciones para un enduro extremo, ¿no? Muy bien organizado por la gente del Ranchón y creo que ha cumplido las expectativas que tenían todos los participantes y los corredores. Desde el espacio aéreo se captaba la belleza del lugar, así como la destreza motorizada, que vivieron momentos muy incómodos. Está bueno, loco, para que está pesado, no sé. Están varios ahorita todavía pegados ahí. La cuesta es la que está más pesada y sin ayuda ahí no subí. ¿Qué te pareció esta carrera? Bueno, todavía lo que hemos visto, bastante bonita, bastante dificultosa. Vamos a ver ahorita que vayamos a dar la vuelta. ¿Qué categoría está corriendo? Categoría experto. ¿Cómo te llevas practicando tu deporte? Aproximadamente como 3 años y medio por ahí. Sí. ¿Has sufrido de todo? Sí, accidente, golpes, queda botada y todo. Está bonita el circuito y todo, está bien montado. ¿Difícil? Más o menos. ¿Qué es lo que lo cansa ahí? Hay tú una cuesta ahí que está bastante peligrosa. ¿De no bajarse no se cansa? De no bajarse claro que no, pero subiéndose cansadísimo. ¿Qué te pareció ese? Buenísimo. Bonito, ¿para qué? Cansado, pero bonito. Los seguidores de este deporte extremo llegaron de todas partes del país, apreciando el espectáculo, pero viendo la acción de largo. Es formidable, muy bonito y lo felicito a todos los organizadores de este evento porque está muy bonito, a pesar de que venimos de largo, pues, venimos a disfrutar. Y invito a muchas personas que vengan a visitar este lugar, que está bien turístico y bien bonito. Aquí en Nicaragua tenemos muchas cosas bellas como esta. La adrenalina que imprime esta disciplina se lleva en la sangre de quienes lo practican. A sabiendas de los riesgos que implica, dan el todo por el todo. La satisfacción no solo es alcanzar un trofeo o premio económico, ya que convivir la emoción basta y sobra.